El 8 de septiembre del año 2017, Karen Castilla se encuentra en su casa, despierta a pesar de las altas horas de la madrugada que corren. Tendida en su cuarto, mira hacia un costado con preocupación y deposita su mirada en la cama vacía de su hermana Mara. Ella es la menor y es muy responsable y no suele ausentarse sin avisar, pero esta vez Karen solo sabe que fue a un bar con amigos, que ya es tarde y que su hermana no se ha comunicado con ella a pesar de sus mensajes. Pasan algunos minutos y la ansiada respuesta de Mara por fin llega. Le dice a Karen que no pudo volver a casa junto a sus amigos, así que tomará sola un auto por aplicación que la deje en casa. La comunicación se vuelve fluida. Karen le dice que la espera y Mara le responde que ya está en el auto y que llegará pronto. Karen sonríe aliviada de esa preocupación que sentía. Su hermana vuelve a casa y ella parece haberse preocupado por la nada. La penumbra la envuelve cuando bloquea la brillante pantalla de su celular y la somnolencia se hace presente. Ya para ese momento son pasadas las 5 de la mañana. Karen se rinde ante la noche y sin darse cuenta se queda dormida, pero no puede descansar bien. A las 8 de la mañana, una sensación extraña la despierta, sobresaltada. Inmediatamente, al ver el sol que se cuela por la ventana, comprende que mucho tiempo ha pasado y voltea a ver la cama en la que Mara ya debe estar plácidamente dormida. Pero Mara no está ahí. ¿Cómo puede ser que no haya vuelto a casa? Es lo que se preguntaba. Su nombre completo era Mara Fernanda Castilla Miranda y había nacido en el año del 98 en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, esto es en México. Provenía de una familia muy unida, conformada por su padre José Alejandro Castilla, su madre Gabriela Miranda y sus dos hermanas, una mayor y una menor. Sus parientes la definían como una muchacha llena de alegría. Era un estudiante modelo, muy inteligente y disciplinaria, pero también una jovencita feliz, graciosa y descontracturada. Con las personas que no conocía, era un poquito más tímida y reservada, pero en cuanto generaba esa confianza, mostraba su verdadera personalidad. Amante de las películas animadas de Disney, Mara no era ingenua. Quizá esta pasión cinéfica era un escape de otra de las características más marcadas de su personalidad: su gran conciencia social con respecto a los problemas del mundo. El sueño de ella, por otra parte, era poder construir un futuro mejor desde un cargo político, siempre enfocándose particularmente en el tema de los derechos humanos. Era parte muy activa de su comunidad y su madre comentaba que no se resistía nunca a ayudar a los demás en lo que fuera. A ella le gustaba participar en ahora sí, hasta donde no la llamaran, ¿no? Luego me decía, mamá, tengo que ir disfrazada de Catrina, ¿no? Por ejemplo, ahorita en los Días de Muertos. Y yo, pues si ya estás en la prepa. Sí, pero dijeron que quién quería ponerse junto al altar vestida de Catrina. Y dije que yo. Entonces, ahí vamos por el traje de Catrina. Mamá, tengo que salir de esto. ¿Y por qué? Pues porque me invitaron de porrista. Pues dije que sí. O sea, entonces ella trataba de involucrarse y de estar presente así como que hasta donde no la llamaban, ¿no? Pero teníamos proyectos de muchos viajes, en familia, pues ella tenía, ahora sí tenía ganas de llegar a ser alguien importante en la política, decía que iba a ser gobernadora o presidenta municipal, precisamente para poder realizar cambios en nuestra sociedad, ¿no? Cambios favorables en nuestra sociedad. Sus apariencias estuvieron un paso más cerca de volverse realidad cuando terminó la educación secundaria y eligió qué carrera seguir. Se decidió por ciencias políticas. La única contra de su elección era que en su estado natal no había ninguna universidad que impartiera dicha carrera, así que Mara debía tomar coraje e irse a vivir al estado de Puebla, a unos 170 kilómetros de su hogar. Por suerte, aunque debía dejar a sus padres, no estaría sola, ya que su hermana mayor, Karen, también se había mudado a Puebla hace algunos años para estudiar y podría vivir con ella, compartir gastos y acompañarse de un rostro querido, no estar sola. Como establecimiento de educación escogió la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Hizo el ingreso con tan buenas calificaciones que consiguió la beca que necesitaba para seguir su sueño y así Mara partió hacia otro estado lejano para encontrarse con su hermana Karen. Vivieron juntas en un apartamento ubicado en el complejo residencial Torres de Mayorazgo, compartiendo sus complicidades y discusiones típicas de hermanas, pero sobre todo ese amor en familia.
Luego, a medida que el ciclo lectivo de la universidad avanzaba, Mara demostraba cada vez más ser un estudiante modelo que no solo sobresalía en el aula, sino que participaba también activamente en la vida universitaria. Su actitud seria y comprometida, junto a su brillante y amable personalidad, la llevaron muy pronto a formar parte de la mesa directiva de su facultad. Pero, como toda joven de 19 años, Mara no tenía su cabeza únicamente en los libros y los deberes. Había hecho amigos en la universidad muy rápido y solía salir con ellos a divertirse por las noches, sobre todo a diferentes lugares bailables del centro de la ciudad. El 7 de septiembre entonces del año 2017, mientras Mara ya cursaba su tercer semestre de la carrera de Ciencias Políticas, ella y sus amigos planearon una de las tradicionales salidas. 7 de septiembre. Minutos después de las 8 de la noche, Mara Fernanda salió de su casa en Torres Mayorazgo para asistir a la fiesta de bienvenida a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ese día Mara asistió a este centro nocturno, el Abolengo, exactamente ubicado sobre la calle 14 Oriente, aquí en San Andrés, Cholula. Luego de visitar otros dos bares, los jóvenes terminaron en el bar Da Bronze, donde pasaron un agradable rato hasta aproximadamente las 4:30 de la mañana, cuando decidieron irse a casa. Uno de los amigos de la chica la dejaría en su casa en Las Torres, en su complejo departamental con su auto. Ella llegaría para aproximadamente las 5 de la mañana y la feliz noche culminaría sin sobresaltos, pero... Ya sabes que en estos videos siempre hay un pero. Este panorama cambió en cuanto un retén policial apareció en el camino de los jóvenes. La policía le realizó un control de alcohol que dio positivo y los obligaron a bajar de los autos. Solo podrían irse de ahí si una persona sobria los pasaba a buscar por el lugar. Muchos de los amigos de Mara llamaron a sus padres, quienes fueron a buscarlos, pero los padres de la jovencita aún vivían en Veracruz, lo que te platicaba, y no era una opción. Con respecto a su hermana Karen, quien vivía con ella, Mara no quiso molestarla, ya que pensó que estaría dormida. Entonces preguntó a las autoridades si podía pedir un auto por aplicación para volver a su casa, a lo que estas respondieron que sí, que era una opción válida. Mara ingresó a su aplicación de confianza y pidió el carro, que llegaría estimativamente a unos 10 minutos. Pero entonces recibió un mensaje de su hermana Karen. A las 5 de la mañana yo le marco para saber en dónde está, que cómo iba, que acá ahora iba a regresar. Mi hijo que la habían parado, que a ella y a todos sus amigos se habían parado en el alcoholímetro. Entonces le dije, bueno, pues ya regrésate, ¿qué vas a hacer ahí? Me dijo, claro, ahorita me pido un Cabify y llego al departamento. Eso fue a las 5 de la mañana. No solo no estaba dormida, sino que estaba preocupada por ella, ya que no le había avisado de su paradero e inclusive para una salida nocturna con amigos ya se estaba haciendo bastante tarde. Mara le explicó la situación y le aseguró que no debía preocuparse, ya que pronto estaría en casa. Y es así como luego de unos 20 minutos, Karen volvió a escribirle. A las 5:21 yo le mando un WhatsApp preguntándole como, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Qué están haciendo? ¿Estás bien? Le llega, pero ya no me lee. Aunque Mara no respondió inmediatamente, estaba tranquila, puesto que se había comunicado hacía apenas unos minutos. Karen, como te platicaba al principio, ya estaba cansada, ya le pesaba el sueño y se quedó dormida. Cuando Karen Castilla Miranda abrió los ojos, la luz del sol le indicó que ya era de día. Miró las horas, eran las 8:30 de la mañana. Se volteó para ver la cama de su hermana, donde esperaba encontrarla rendida, durmiendo luego de una larga noche. Pero su sangre se heló por completo al contemplar que el lecho estaba vacío, tan intacto como permanecía hacía 3 horas, momento de su última comunicación con la hermana. Así que alarmada la llamó por teléfono en reiteradas ocasiones, pero no recibió respuesta. El teléfono estaba encendido, pero nadie lo contestaba. Entonces llamó a los amigos de Mara, pero otra vez no consiguió nada de utilidad. La última vez que la habían visto había sido en el retén policial, subiéndose al taxi que habían llamado por aplicación. Desesperada, jugó su última carta, tomó la computadora de su hermana y revisó su correo electrónico buscando el recibo del viaje del auto de la empresa Cabify que habría tomado la noche anterior. Lo encontró y en él figuraban los datos del conductor, un tipo de nombre Ricardo Alexis, su número de teléfono y la hora de ascenso y descenso de la pasajera. Según el correo, Mara había abordado el vehículo a las 5:06 de la madrugada o de la mañana y descendió en la puerta de su casa a las 5:46. Mara
abordó la unidad de alquiler. Era conducida por Ricardo Alexis López. De acuerdo con la plataforma de la empresa Cabify, el tiempo de recorrido fue de 44 minutos con 6 segundos, cuando normalmente ese trayecto es de 22 minutos de Cholula al fraccionamiento Torres Mayorazgo, llegando a las 5 de la mañana con 48 minutos. Si este fuese cierto, pensó Karen, no sería posible que Mara no estuviera en la casa. Preocupada, se comunicó con la administración del edificio y pidió ver las cámaras de vigilancia. La administración se puso al servicio de la inquilina y pocas horas después le envió las cintas. En ellas se veía un auto Chevrolet Sonic negro, misma marca y modelo que el que conducía Ricardo Alexis, estacionado en la puerta del complejo residencial a la hora en la que se supone había llegado Mara al destino. Pero el auto estuvo detenido en la puerta casi 30 minutos y Mara nunca descendió de él. Las cámaras de videovigilancia de Torres Mayorazgo detectaron la llegada del taxi a las 5 de la mañana con 48 minutos. Permaneció en este lugar por aproximadamente media hora. Pero en ningún momento se apreció que descendiera Mara. Karen no dudó. Algo estaba definitivamente mal. Angustiada, llamó al número de teléfono que figuraba en el recibo del viaje y Ricardo Alexis atendió. Le dijo a Karen que había dejado a su hermana a una cuadra de la residencia y que, al descender, la chica había abordado otra camioneta negra a unos metros de la suya. Dijo también que Mara había estado todo el viaje hablando por celular con un muchacho y que le había pedido que la recogiera en su casa, que ella estaba a punto de llegar y que se irían juntos. Karen no se tragó obviamente los dichos de este tipo. Mara era sumamente responsable y si hubiera quedado para continuar la noche en otro lugar, se lo hubiese avisado, aunque fuera por mensaje. Si bien le encantaba salir, nunca hubiera desaparecido sin dejar rastro y preocupando a su familia y menos a esas horas. Fue entonces que la joven se vio obligada a dar aviso a sus padres en Veracruz de lo que estaba sucediendo. Luego de llamarlos, todos decidieron que era hora de llamar a la policía para reportar la desaparición de Mara. Sin embargo, la policía advirtió a la familia que debían pasar al menos 24 horas para hacer la denuncia por desaparición. Ya sabes cómo se la juegan las autoridades. Los Castilla Miranda acataron la directiva, pero obviamente no se quedaron de brazos cruzados. No podían dejarse estar en un caso en el que el tiempo les parecía un factor clave para encontrar a su familiar sana y salva. Entonces iniciaron una campaña a través de las redes sociales, publicando flyers anunciando la búsqueda de la chica de 19 años. Enseguida, muchas personas se solidarizaron con la causa y se unieron al pedido de ayuda compartiendo su imagen. Así, mientras los minutos iban pasando, eternos por cierto, Gabriela Miranda, la madre de Mara, recibió una llamada de un número desconocido. Un hombre misterioso le aseguró a la angustiada mujer que su hija estaba bien, pero cuando Gabriela quiso averiguar más, la llamada se cortó. Si su hija había sido privada de la libertad, Gabriela no entendía por qué no la habían instado a pagar un rescate. Su familia tampoco tuvo respuesta para eso. Finalmente se cumplirían las 24 horas de la desaparición y las autoridades policiales por fin empezaron a hacer su trabajo. Al principio, los investigadores no descartaban ninguna línea de investigación, incluida la trata de blancas, que con esa llamada, pues digamos, era lo más lógico. ¿Podría tratarse de trata? Pues por supuesto que es una línea de investigación que no descartamos, no podemos descartarlo. El 10 de septiembre, la empresa de transporte que le había brindado el servicio a Mara se solidarizó con la búsqueda y solicitó apoyo de testigos por redes sociales. Declaró también estar en permanente contacto con la familia de la desaparecida e informó que el chofer que se le había designado era Ricardo Alexis Díaz y este se presentó por propia voluntad ese mismo día a rendir su declaración en la Fiscalía General del Estado de Puebla. La versión que dio coincidía con la que le había dicho ya a Karen por teléfono, pero la familia aún no creía en esta versión. Te digo, la chica era una persona bastante responsable. Así, mientras la policía realizaba sus pesquisas, una de sus primeras medidas fue rastrear el celular de Mara. Se encontraron con la choqueante información de que el móvil seguía encendido. Contra todo pronóstico, rastrearon el GPS del teléfono y este los condujo nada más y nada menos que hasta la casa de Ricardo Alexis, sí, el chofer.
La policía ya armaba para este momento un caso en su cabeza, pero no podían detener al sospechoso sin una orden. Sin embargo, al pasar los días y no obtenerla, decidieron detenerlo de oficio debido a la urgencia y la magnitud del crimen. El 12 de septiembre acudieron al domicilio a arrestarlo y mientras algunos agentes lo trasladaban, otros entraron a la casa para buscar pruebas. 12 de septiembre. Peritos de la Fiscalía del Estado de Puebla, en un operativo, detienen a Ricardo Alexis por el delito de la privación de libertad. Finalmente fue detenido Ricardo Alexis, conductor del taxi Gabify, aquí en Santa Úrsula, Zimatepec, Tlaxcala, gracias a que fue rastreado su celular y el celular de Mara Fernanda luego de su desaparición. Ahí encontraron objetos personales de Mara, ropa de mujer presumiblemente de la muchacha y rastros rojos, rastros de sangre. La situación comenzaba ya en este punto a esclarecerse, así que al hacerse pública esta información, varios medios entrevistaron al director de Cabify en México y algunos de sus dichos despertaron también polémicas. Con esa información, ¿considera Alejandro que hay pruebas suficientes para consignar a su conductor, para sospechar del conductor? Mira, es nuestra responsabilidad mantenernos imparciales en este momento y tenemos que esperar a que la fiscalía defina quién es el culpable. Lo que sí pedimos es que la fiscalía actúe como lo ha estado haciendo hasta el momento y bueno, esperamos que tener noticias de Mara pronto. Al ser consultado sobre qué garantía podían tener los usuarios con respecto a su seguridad, las respuestas del director tampoco generaron demasiada tranquilidad. Mira, estamos en una industria donde siempre existe un riesgo, ¿no? Hoy en día las empresas de redes de transporte cuentan con muchísima tecnología que permite hacer que los trayectos sean mucho más seguros. Pero al final del día no estamos exentos de que una desgracia como esta ocurra. Aún así, la empresa aseguró estar haciendo todo lo necesario para encontrar a Mara y ayudar a las autoridades. Y con respecto al teléfono de Ricardo Alexis, requisado, la policía analizó la geolocalización del mismo y se enteró de que ambos teléfonos habían estado exactamente en los mismos lugares y en los mismos horarios desde el momento en que Mara subió al auto del sospechoso. Los lugares en los que descubrieron que ambos habían estado el 8 de septiembre tras la desaparición de la joven incluían el domicilio del taxista en Tlaxcala y el motel del sur en la calle 11 sur de Puebla. Las autoridades acudieron a dicho motel a investigar y descubrieron que las cámaras del local habían captado el vehículo de Ricardo ingresando al establecimiento y saliendo 2 horas después. Hotel de nombre Hotel del Sur, en la calle 11 Sur de esta ciudad. En dicho lugar se obtuvieron imágenes de Ricardo N. y su vehículo ingresando a la habitación 25, el registro correspondiente y la identificación de quienes tuvieron contacto con él en el mismo. Permaneció ahí de las 6:47 horas a las 8:15 de ese mismo día. Ese mismo día, los empleados del motel registraban la falta de una sábana y una toalla del cuarto que había rentado Ricardo. Con estas pruebas, las autoridades decidieron imputar al sospechoso por el delito de privación ilegal de la libertad, pero el proceso no pudo iniciar ya que el 13 de septiembre, día de la audiencia del control, Ricardo rechazó ser defendido por un abogado de oficio y quiso contactar a su propio abogado. Al día siguiente tampoco pudo realizarse la imputación, ya que el abogado del detenido fue destituido por no tener conocimiento sobre las últimas actualizaciones del sistema penal mexicano. Así, tras esta nueva suspensión, la audiencia por fin sucedió el día 15 de septiembre y el juez de control correspondiente decidió darle la prisión preventiva a Ricardo, quien fue trasladado al penal de San Miguel. Al salir de la audiencia, la madre de Mara brindó testimonio a los medios pidiendo por la aparición de su hija, quien todavía tenía pues esa probabilidad, esa fe de que ella estuviera con vida. Mara, donde quiera que estés, no decaigas, agárrate de Dios, confía, te vamos a encontrar. Honestamente ya la familia y yo, mis hijas, estamos desesperadas. Ya no sabemos a qué instancias recurrir y qué más hacer para encontrar a Mara. Pero mientras la audiencia era celebrada, sin que nadie ahí presente lo supiera, un desgarrador acontecimiento se descubriría. Gracias a la geolocalización del celular de Ricardo Alexis, la policía comenzó un exhaustivo rastrillaje por las áreas en las que había estado el conductor, buscando el posible cadáver de Mara.
Así, el 15 de septiembre, por fin dieron con la peor de las noticias. En un paraje de la autopista en Santa María de Xonacatepec, efectivos policiales hallaron el cuerpo de Mara Fernanda Castilla Miranda. Los familiares recibieron la horrible noticia y fueron a reconocer el cuerpo, confirmando que se trataba de ella. Este es el punto exacto en Santa María, Xonacatepec, en el cual fue abandonado el cuerpo de Mara Fernanda entre las hierbas, con la sábana y la toalla del Motel del Sur. En el lugar continúa la cinta que utilizaron los peritos para acordonar el perímetro y realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo. La Fiscalía General dio a conocer que el cuerpo de la joven estaba envuelto en una sábana y una toalla con el membrete del Motel del Sur. La investigación obviamente apuntaba que Ricardo habría privado de la libertad a Tamara, la habría llevado al motel para abusar de ella y que ahí mismo le terminó quitando la vida. Al día siguiente, la Fiscalía confirmó por la autopsia que Mara había sido abusada íntimamente, brutalmente golpeada y le cortaron la respiración hasta que dejó de respirar. Se logró localizar el cuerpo de Mara Fernanda envuelto en una sábana blanca con el nombre del Motel del Sur. Se ha establecido que la víctima fue privada de la vida. Debido a esto, se realizó una ampliación de los cargos imputados a Ricardo Alexis Díaz. Ahora no solo estaba acusado de privación ilegítima de la libertad, sino de feminicidio y violación. Pero la imputación no pudo ser llevada a cabo inmediatamente, lo cual despertó obviamente la indignación de los medios mexicanos. Pues Ricardo Alexis, presunto agresor de esta joven Mara Fernanda Castilla, será acusado de los delitos de feminicidio, violación y robo, aunque aún no se logran hacer dichas imputaciones en su contra. Vaya usted a saber por qué no se pueden hacer esas imputaciones cuando se cuenta con todas las pruebas que emitieron los fiscales. Por cierto, el fiscal general de Puebla, Víctor Carrancá, señaló que con relación a los resultados de ADN de las pruebas que recabó el Ministerio Público en el Motel del Sur, en donde aparentemente se cometió el homicidio, se demostró que Ricardo Alexis ingresó junto con Mara a dicho lugar. El 17 de septiembre, a dos días de su hallazgo, el cuerpo de Mara Castilla fue encontrado en una ceremonia en el Panteón Bosques del Recuerdo en Xalapa, Veracruz, su ciudad natal. En un ambiente de llanto, tristeza e indignación, familiares y amigos acudieron a la misa de cuerpo presente de Mara Fernanda Castilla Miranda en Xalapa, Veracruz, tras ser asesinada hace unos días en la ciudad de Puebla. Al lugar también llegaron camiones de volteo cargados de cientos de flores que le llevaron sus seres queridos. Al término de la misa, el ataúd de Mara, rodeado de sus deudos, fue trasladado al Panteón Bosque del Recuerdo, donde rezaron el Padre Nuestro y el Ave María en su memoria. Entre los llantos de los presentes se escuchaba el clamor para exigir justicia por el homicidio de esta joven, a quien le frustraron una vida llena de sueños y le quitaron la tranquilidad a su familia. Ese mismo día hubo una serie de protestas callejeras exigiendo justicia por la joven. La principal en Veracruz fue encabezada por su madre. Mi hija desafortunadamente, bueno, más bien ya afortunadamente, está en el cielo. Y que tuve la fortuna de contar con todos ustedes para encontrarla. Porque sabemos que hay muchísimos casos de mujeres, de niños, de jóvenes, que sus familias siguen teniendo la incertidumbre después de meses, años. Y de verdad, vivir una situación así es un verdadero infierno. Queremos justicia para mi hermana y para todas las personas que están desaparecidas. Para todas las personas que han sido privadas de su libertad. Todo este tiempo ha sido un martirio y estoy segura que la vida de mi hermana va a ser muy difícil. El 18 de septiembre, el gobernador de Puebla vetó a la empresa Cabify de operar en el estado. Esto pudo hacerse ya que la fiscalía demostró que Ricardo Alexis Díaz había sido contratado por la empresa luego de haber sido despedido de Uber por comportamientos indebidos. El secretario de Gobierno de Puebla, Diodoro Carrasco, informó ayer que fue cancelado el registro de la empresa Cabify en el estado luego de las irregularidades cometidas en sus protocolos de seguridad.
Diodoro Carrasco consideró que los errores de la compañía quedaron exhibidos al contratar a este presunto feminicida de Mara Fernanda Castillo, a pesar de haber tenido malos antecedentes en otra empresa anterior, Uber, donde fue dado de baja. Agregó que Ricardo Alexis ya había sido despedido por esta empresa Uber por comportamiento indebido y aún así Cabify lo contrató. Por su parte, la plataforma respondió en un comunicado que con su tecnología aportaron información valiosa, cosa que no hubiera sucedido si el caso se hubiese dado en otro tipo de transporte. Como te das cuenta, el proceso penal de Ricardo Alexis Díaz fue accidentado y largo. Luego de su imputación, no se supo del transcurso del caso por varios meses. La primera información llegó el 9 de febrero del año 2018, cuando la fiscalía pidió un aplazamiento de 2 meses de la fecha de juicio del acusado, ya que no habían finalizado los peritajes del caso. El juez solo les otorgó 3 semanas. Durante este tiempo, Ricardo Alexis y su defensa presentaron un amparo en el que señalaban que la primera detención por secuestro había sido ilegal, al igual que la medida de prisión preventiva. Este amparo les fue concedido ya que la Fiscalía de Puebla había apresado al acusado sin orden de aprehensión. La Fiscalía, a su vez, apeló a la urgencia del caso para justificar el actuar del oficio, pero el juez dictaminó que, según lo establecido en el Código Penal, la privación ilegal de la libertad no está en la lista de cargos bajo los cuales este accionar está permitido. En cambio, podrían haberlo hecho si hubieran esperado a encontrar el cuerpo de Mara, ya que los cargos hubieran sido por feminicidio. Así, luego de esta victoria, la defensa apeló otra vez, descalificando el rastreo por geolocalización del celular de Díaz. Este amparo le fue denegado en una primera instancia, pero la defensa volvió a apelar y debieron revisar otra vez todo el caso. A su vez, presentaron un tercer amparo intentando negar los cargos por feminicidio. El 9 de marzo, un juez de control le otorgó una prórroga extra de 1 mes a la fiscalía para demostrar la culpabilidad de Díaz. Mientras tanto, te puedes imaginar, la familia de Mara sufría en la incertidumbre de qué iba a pasar con este asesino. Pero el 14 de junio algo terrible ocurrió, y es que el primer tribunal colegiado en materia penal del Sexto Circuito emitió fallos favorables a los 3 amparos emitidos por la defensa de Ricardo Alexis Díaz. Y un tribunal penal invalidó el proceso por feminicidio en contra del chofer de Cabify, Ricardo Alexis N., acusado por el presunto asesinato de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, Mara Fernanda Castilla Miranda. Sin embargo, va a continuar en prisión. Durante la audiencia que se realizó ayer, los magistrados ratificaron 3 amparos, entre ellos el tema de feminicidio en favor del presunto responsable, que está en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. En tanto, el presunto responsable podría salir libre en caso de que no se sustenten las pruebas en su contra. Debido a esto, tuvo que detenerse el proceso penal por delito de feminicidio. Ricardo solo podría ser juzgado por privar de la libertad a Tamara, pero no por quitarle la vida. Además de esto, se estableció que la fiscalía no podría presentar como pruebas válidas la geolocalización del teléfono ni los datos obtenidos a través del celular del imputado en general. Esto es porque estas pruebas fueron declaradas ilegales porque la fiscalía no las presentó dentro de las 48 horas de plazo legal para que las ratifique un juez de control. Así que estas apelaciones habían tirado al caso, pues, de la fiscalía por la borda, y la familia estaba desesperada, ya que el acusado ni siquiera enfrentaría el juicio por asesinato y el juicio por privación de la libertad había quedado trunco sin poder utilizar las pruebas de la geolocalización. Entonces, sus asesores legales, la Fiscalía de Puebla y la defensa del acusado se reunieron con los magistrados para una larga discusión. Ahí, el juez del caso decidió que no todas las evidencias eran ilegales, ya que los investigadores las podrían haber obtenido sin la geolocalización. Por ejemplo, alguien eventualmente hubiese encontrado el cuerpo de Mara. Luego se hubiera investigado al Motel del Sur, ya que su membrete estaba en las sábanas, como ya te había platicado, y en la toalla que envolvía en el cadáver. Una vez en el local, los investigadores hubieran recibido las cámaras de vigilancia que probaban que Ricardo estuvo ahí, y así una larga lista de pruebas donde se darían cuenta que este personaje era un asesino.
Pero tras todos estos enredos penales, ya era el 4 de julio cuando la Fiscalía General de Puebla informó que Ricardo sería vinculado a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad y que se les había concedido la medida cautelar de prisión preventiva. Luego, para mediados de septiembre del año 2018, un año después del fallecimiento de Mara, la Fiscalía de Puebla volvió a imputar a Ricardo por los delitos de feminicidio y abuso íntimo, y un juez de control ratificó a los medios que el acusado enfrentaría un juicio penal por los tres cargos que se le imputaban. La audiencia de presentación de cargos se realizó con la presencia de Ricardo y su abogado, además de Gabriela, la madre de Mara, y sus dos asesores jurídicos de un estudio privado. En solidaridad con la madre, estuvieron presentes dos representantes de la Fiscalía de Puebla. Una vez que el juez dio comienzo a la audiencia, uno de los representantes de la Fiscalía le informó al imputado Ricardo Alexis Díaz que se le acusaba nuevamente por el delito de feminicidio. El acusado ni siquiera se dio vuelta cuando fue nombrado. Tampoco utilizó su derecho a dar declaración sobre los crímenes mencionados. Fue descrito luego como inerte, y es que no hizo movimiento alguno durante todo lo que duró la audiencia. Luego el integrante de la fiscalía enumeró las pruebas por las que era el hombre acusado de acabar con la vida de Mara. La primera era el video de vigilancia del complejo residencial donde vivía Mara, en el que se observaba el momento en el que el automóvil se detenía por varios minutos para luego marcharse sin que nadie descendiera de él. El vehículo se trasladó hasta el domicilio de Mara Fernanda, lugar al que arribó a las 5:30 horas de ese mismo día. Sin embargo, Mara Fernanda no llegó a su domicilio. Para reforzar luego esta evidencia, se leyó también el testimonio de vigilante del fraccionamiento, quien corroboró que nadie bajó del auto. Otras evidencias fueron las encontradas en el Motel del Sur, lugar al que, según la fiscalía, Ricardo llevó a Mara para abusar de ella y quitarle la vida. En los registros del establecimiento también aparecía el nombre del acusado y una empleada testificó que se le asignó una habitación. Además, estaban la toalla y la sábana del motel donde fue envuelto el cuerpo de Mara cuando lo encontraron en el camino de Santa María a Chonacatepec. El representante legal de la familia Castilla Miranda, Luis Francisco Heredia Montes, también explicó que en esta audiencia el crimen de Mara cumplía con las características de un feminicidio. Estas eran que fue incomunicada antes del homicidio, que había evidencias de que fue agredida íntimamente y que su cuerpo fue expuesto en un lugar público. Estas razones de género establecidas en el Código Penal de Puebla fueron suficientes para imputar este delito sobre Ricardo. También se recapitularon en dos ocasiones las acciones del crimen, que solo en 3 horas habría capturado, habría abusado y le habría quitado la vida a la joven de 19 años para luego descartar su cuerpo. A las 5 de la mañana el chofer de Cabify la recogió en el control en la antialcohólica y a las 8 ya trasladaba su cuerpo al lote baldío en el que la descartó. Luego, para el mes de mayo de 2019, la defensa de Ricardo Alexis Díaz, decidida a no perder la batalla, jugó una carta que nadie esperaba y que cambiaría el juego radicalmente durante algunos días. El abogado de Díaz sacó una truculenta información a la luz. Ella había sido novia de Christopher Alfredo Reyes, un sujeto relacionado al crimen organizado que se habría desempeñado como secuestrador. La relación se dio en 2015, mucho antes del asesinato de Mara, pero la defensa sostuvo que el ataque fatal contra la joven había sido producto de una venganza del crimen organizado. Reyes se había vuelto famoso por ser uno de los culpables encontrados del caso de Sebastián Préstamo Rivera, asesinado en el año 2015. Sebastián, por cierto, era un estudiante del Instituto Tecnológico de Monterrey y fue privado de la libertad el 6 de febrero del año 2015, mientras conducía su carro Mercedes-Benz. Se estableció entonces que el joven de 18 años de edad fue privado de su libertad por al menos 3 sujetos, quienes dejaron sus restos en el estado vecino de Veracruz, en la ciudad de Jalapa, de donde era originaria María Fernanda Castilla Miranda. Las investigaciones marcaron que Préstamo Rivera fue ultimado un día después de su secuestro, pero los delincuentes entraron en contacto con la familia hasta el 9 de febrero para solicitarles un rescate, aun cuando ya habían asesinado a su víctima. Y esto entonces podría unirse con la llamada telefónica que había recibido la madre de Mara. Y es que meses después de la muerte de Sebastián, Préstamo
Cuando los otros dos autores del crimen ya habían sido apresados, Christopher Alfredo Reyes fue torturado y asesinado en su departamento. La mañana del 11 de junio del año 2015, Mara Fernanda Castilla Miranda encontró sin vida a su novio en su departamento ubicado en la calle Varsovia, número 55 del fraccionamiento Montemagno, en Jalapa, Veracruz. Los elementos entonces policíacos acudieron al lugar y al ingresar a la residencia confirmaron que el cuerpo del joven se encontraba tirado en medio de un mar rojo. Estaba atado de pies y manos con cinta adhesiva color gris y tenía la cabeza envuelta en una bolsa de plástico. Que de acuerdo a la investigación, el joven presentaba por lo menos un impacto de bala y antes de ser arrebatado de este mundo, habría sido sometido a interrogatorios y a un sufrimiento prolongado. Que por otra parte, Mara fue a verlo al apartamento ya que desde hacía un día que no respondía a su teléfono. Al llegar al domicilio, se percató de que las puertas estaban abiertas y entró para descubrir el terrorífico escenario. Y ahora conectándolo con el caso de esta mujer, 4 años luego de lo sucedido, la defensa de Ricardo Alexis Díaz quería plantar que el crimen de Mara habría sido o había tenido algo que ver con esto, ya que al haber encontrado a su novio sin vida, a Mara le tomaron declaraciones y podría haber dado nombres o datos de otros miembros del crimen organizado. Ante esto, obviamente, su madre negó cualquier conexión. Sí, claro, sí fue real, pero obviamente no hay ninguna relación, o sea, y el hecho de que nosotras no, hasta el momento, no hayamos hayamos acudido a declarar es porque se nos hace totalmente pues grotesco hasta hacia nuestras personas, de mi hija y mío, que siendo este fulano el que privó de su vida a mi hija, o sea, y ahora sea que nos la quiera revertir a nosotras cuestionándonos sobre una, ahora sí, sobre una cuestión que no viene ni al caso. Sí, ella fue pareja de este chico, en paz descanse también, pero pues no hay ninguna relación, obviamente. O sea. El 12 de septiembre del año 2019, luego de interponer este amparo y de que la fiscalía hubiese ampliado los tiempos de la investigación complementaria, por fin llegaba la hora de dar inicio a la etapa del juicio. La Fiscalía de Puebla era la encargada de solicitar la audiencia intermedia de este caso en el que los tropiezos y las demoras ya eran moneda corriente. Fue entonces que la audiencia intermedia fechada para fin de año debió retratarse. Esta vez fue debido a la enfermedad que vivimos hace algunos años. La situación sanitaria ponía trabas para el desarrollo del proceso y luego de varias demoras y negociaciones, la audiencia se programó o reprogramó, mejor dicho, para el 15 de octubre del año 2020. Pero esa fecha tampoco fue la definitiva, ya que tanto la fiscalía como la defensa acordaron que no estaban dadas las condiciones idóneas para celebrar la audiencia, sobre todo por las limitaciones de aforo legales que hacían que solo un grupo muy reducido de personas pudiera estar presente. Entonces, recién el 26 de octubre del año 2020, tuvo lugar la reunión. La misma duró 16 horas y en ella se presentaron más de 120 datos de prueba, tanto por parte de la fiscalía como por parte de la defensa de Ricardo. En la audiencia intermedia se anunció la fecha de inicio del juicio oral, 16 de diciembre. Sin embargo, por motivos desconocidos, esta vez hubo otra demora que lo movió al 26 de diciembre del año 2020. Ese día, los alegatos de apertura fueron presentados, pero la segunda instancia de reunión no pudo celebrarse en tiempo y forma, ya que los representantes de la Fiscalía General de Puebla presentaron síntomas de la enfermedad, así que el juicio tuvo que suspenderse hasta que pasaran el tiempo indicado de cuarentena preventiva. De igual forma, el juicio por fin continuó en enero del año 2021. Otra vez la defensa de Ricardo insistió en relación a la muerte de Mara a su pasada relación con Christopher Reyes. Parecía ser lo único que tenían en favor a su cliente, una hipótesis lejana y poco creíble. Así, durante el proceso de juicio se presentaron más de 120 testigos, volviendo realmente muy extensa la duración del mismo. La fiscalía presentó evidencias contundentes contra el imputado. Entre las más significativas estuvieron la presencia de rastros de en la ropa de Mara y el membrete del motel en las sábanas en las que se envolvió el cuerpo ya sin vida antes de descartarlo. Y es así como el juicio por fin terminó el 6 de abril del año 2021. Ricardo Alexis Díaz fue hallado culpable unánimemente por el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda.
Al conocer el veredicto, Gabriela Miranda respiró, pues digamos, de cierta manera aliviada. Pues de igual forma, por fin se había hecho justicia para ella. Declaró estar feliz por poder limpiar por fin el nombre de la joven de las acusaciones tristes y bajas con las que la defensa del verdadero culpable había intentado ensuciarla. También reiteró que Ricardo era el único culpable y que después de 4 años por fin podía respirar, ya que aunque nada le devolvería a su hija, como te decía anteriormente, al menos sabía que el responsable no había quedado impune. La verdad, nos sentimos muy tranquilos, y bueno, ya después de casi 4 años, por fin estamos respirando esto que nos hubiera gustado hacerlo desde hace mucho tiempo, justicia. Nada nos va a devolver la vida de nuestra hija, pero pues desde que la perdimos fue a lo que nos enfocamos, a encontrar justicia. Por su parte, José Alejandro Castilla contó que esperaban los resultados oficiales de la sentencia y que deseaba que el asesino de su hija recibiera una pena ejemplar para evitar que más jóvenes mexicanas fueran víctimas de feminicidio. Principalmente unas pruebas de ADN donde encuentran de él en la ropa de mi hija. Eso lo hunde. Los videos del fraccionamiento Torres de Mayorazgo, los videos del motel del sur, la sábana en la que encuentran envuelta el cuerpo de mi hija, esos son los factores que son rotundos, que no tienen manera de defenderlos como intentó hacerlo la defensa. Yo creo que de todos los delitos que hay, el más podrido de todos es este, ¿sí? El abusar de una mujer indefensa, joven, no se vale. A nosotros lo único que nos interesa es que esta persona se pudra en la cárcel. La audiencia de sentencia llegaría apenas 6 días después, siendo la parte más ágil del frustrado proceso penal del caso Mara Castilla. En ella se revelarían la pena de prisión y la reparación económica por daño moral que el sentenciado debía pagar a los padres de Mara, aunque ellos evidentemente manifestaron que ninguna suma de dinero le devolvería a su hija y que lo único que les importaba era que el hombre pasara el resto de su vida en la prisión. El 12 de abril del año 2021, Ricardo Alexis Díaz fue condenado a 50 años de prisión y a un pago por indemnización de 300,000 pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente unos $12,000. Una vez conocida la sentencia, tanto los representantes de la familia Castilla Miranda como el abogado defensor del asesino apelaron, los primeros porque 50 años les parecía poco tiempo de pena y el segundo ya que le parecía una pena excesiva, pues seguía sosteniendo la inocencia de su cliente que jamás admitió su culpabilidad. Pero bueno, eso no es todo, porque luego llegó septiembre y ambas partes continuaban su batalla legal. La Fiscalía de Puebla se sumó al pedido de la familia e interpuso un recurso de apelación también buscando aumentar la sentencia de 50 años de cárcel para Ricardo. Mientras tanto, la defensa del asesino pedía por la reposición del juicio oral, buscando declarar inválida la sentencia y sacar a su cliente de prisión. Ya para este momento habían transcurrido 5 años desde la muerte de Mara y todavía no había punto final en su historia. Los padres de la víctima, que vivían en Veracruz, hacía 5 años que viajaban desde su hogar hasta Puebla cada vez que la justicia requería su presencia. Ya estaban, pues te puedes imaginar, hartos y no comprendían cómo la defensa seguía insistiendo con repetir todo el proceso otra vez. El 23 de septiembre del año 2022, la justicia ratificó la sentencia condenatoria de 50 años de prisión y 300,000 pesos mexicanos de pago por daño moral contra Ricardo sin fallar a favor del pedido de la familia ni de la defensa. Más allá de las idas y vueltas judiciales del caso de Mara y del dolor acarreado por la familia en esos 6 años de proceso, la muerte de la jovencita también afectó profundamente al funcionamiento de las empresas de transporte en el estado de Puebla. Solo días después del asesinato de Mara, fue asesinada Mariana Fuentes Soto en el mismo estado. Ocurrió el 30 de septiembre del año 2017 y el 15 de octubre del mismo año la Fiscalía General dio a conocer a los medios de comunicación que uno de los implicados en su muerte era un conductor de Uber. Inmediatamente, luego de darse a conocer la noticia, los ciudadanos de Puebla, indignados, exigieron al Estado una mayor protección hacia los clientes que quedaban a merced de conductores que podían ser peligrosos
dada la poca atención en los filtros de selección que establecían las empresas de transporte por aplicación. Así que a raíz de esos sucesos, el 17 de octubre del año 2017, el gobernador de Puebla, Antonio Galí, presentó una iniciativa para regular a las empresas de transporte privado en el estado. También mencionó que Cabify, vetado por el caso de Mara Castilla Miranda, podría volver a operar si se adaptaba a que estas nuevas normas propuestas pues las cumplieran al pie de la letra. También suspendió temporalmente a Uber, aunque luego dio marcha atrás con esta decisión. Y es así como el 20 de octubre el Congreso Estatal recibió y comenzó a tratar la iniciativa del gobernador para la reforma de la Ley de Transporte y esta fue aprobada el día 31 del mes. La reforma consistía en obligar a las empresas a poner al alcance de las autoridades y del público en general, de manera transparente, su padrón de conductores. Además, exigía la habilitación de botones de pánico de fácil acceso en las apps y el acceso a datos geolocalizadores por parte de las autoridades en casos de investigaciones. Y otra medida de vanguardia fue la obligación específica de las compañías a capacitar a todos los miembros del equipo en materia de derechos humanos, igualdad de género y políticos de no discriminación. Que a partir de la reforma de la ley, choferes debían contar con licencia para el servicio de transporte mercantil, lo cual implica que se les aplique regularmente exámenes toxicológicos y psicotécnicos. Cabify y Uber, en cambio, se mostraron dispuestos a acatar estas nuevas normas para seguir operando en el estado y, aunque hubo conversaciones de negación con el gobierno para establecer plazos más laxos para la aplicación de estas normativas, las empresas finalmente ofrecieron mejores servicios por medio de mejores servicios de seguridad, como el botón de pánico y la posibilidad de compartir la información de cada viaje con contactos de confianza al alcance de los clientes. Y finalmente, el 6 de noviembre del año 2017, Cabify anunció su regreso a Puebla. Si te gustó este video, acuérdate que todos los lunes en el canal de Pepe Misterio se suben entrevistas a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y si no los has visto, ponle en YouTube Pepe Misterio Podcast y te sale en la parte de arriba una especie de playlist.